Las frutas y vegetales son una especie en peligro de extinción en los platos de los adultos estadounidenses, de acuerdo a una nueva estadística de los Centros para Control de Enfermedades. No están en peligro porque estemos comiendo demasiado de estos, sino todo lo contrario. Los científicos observaron una encuesta nacional que estudió la cantidad de frutas y vegetales que los adultos comían por día. En total, solo el 13% informó haber comido la recomendada taza y media, hasta dos tazas de frutas a diario. Y solo un 9% comieron las dos o tres tazas recomendadas de vegetales. A aquellos en algunos estados les fueron mejor que otros, pero aún en California, donde se obtuvo las más altas tasas de adultos que comieron sus frutas y vegetales, menos de uno de cada cinco lograron alcanzar las metas recomendadas. Entonces, para que los adultos eviten los regaños de los expertos en salud, acomoden esas frutas y vegetales en su dieta diaria, ya que es un simple paso hacia una mejor salud y un ejemplo para las nuevas generaciones. Miguel Ángel Rivera, voz de América.